Cuando el Papa Juan Pablo II, un hombre llamado Roger Cuttenhead, registró una serie de dominios de Internet pensando que a lo mejor tenía suerte y aseguraba el dominio con el nombre del siguiente Papa, y uno de los que había registrado había sido Benedicto XVI. Y así fue cuando el cardenal Ratzinger fue electo Papa. Escogió el nombre Benedicto y fue el 16. Y hubo mucha conversación de qué quería esta persona del Vaticano para liberar este dominio. Y dijo que no se preocupe, no quiero ningún dinero, pero quiero tres cosas. La primera es uno de esos sombreros grandes que usan los papas. La segunda es que quisiera tener un fin de semana gratuito en el Hotel del Vaticano. Y el tercero, me gustaría una absolución completa de la tercera semana de marzo de 1987 sin que nadie me pregunte nada. Quizás, a lo mejor ustedes se sienten como usted, como así. A lo mejor ustedes sienten que hay un periodo de su vida en la que pudieran pagar o poner la tecla de borrar de esos días, ese fin de semana, esa década, esos años, porque todos nosotros hemos tenido malas experiencias en las que hay algo que tenemos en nuestra vida que no queremos que nadie sepa y que pudiéramos vivir asegurados de que pudiéramos borrarlo, sería maravilloso. La realidad es que pensamos que quizás Dios puede o no puede hacer esto, pero Dios puede perdonar a cualquiera de cualquier ofensa. Dios puede perdonar a cualquiera de cualquier ofensa. Ustedes piensan, a lo mejor ya estoy demasiado lejos, ya hice demasiado. No pasa de manera automática, sin embargo, hay que voltear hacia Él para recibir ese perdón. Hay una parte que corresponde a ustedes, tienen que voltear hacia Él. Es decir, tienen que abrazarlo personalmente. No es algo que pueda hacer alguien más por ustedes. Es algo que lo pueda obligar a algo. Es algo que ustedes tienen que tomar la decisión. Esto es lo que yo quiero. Tiene que ser absolutamente personal. Una decisión personal para ir hacia Jesús y abrazarlo y enfrentarlo. O hay otra manera de decirlo. La gracia de Dios está disponible para cualquiera y para todos los que voltean a ver a Jesucristo y le piden perdón. Está disponible para todos y para todos. El problema es que nuestros corazones no creemos que es cierto, creemos que es cierto para otros, pero no necesariamente para nosotros. Así que por eso perdón, el audio no es suficientemente bueno para interpretar. Tengo poco volumen y se me va el sonido, pero haré mi mejor esfuerzo. Yo creo que Jesús es más grande que nuestro pasado. Creemos que es más grande que el pasado de los demás, pero a veces no creemos que sea eso cierto también en nuestro caso. Así eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Dios es más grande que nuestro pasado? Me encanta lo que dice el Salmo 130 en los versículos 3. Oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Es decir, tú sabes todas las cosas. Si tú has mantenido ese registro de los pecados, nadie puede mantenerse en pie. Pero el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas referenciado. Y esa es la buena noticia. Sabemos que Dios es grande, pero a veces nos preguntamos, ¿es más grande que mi pasado? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La idea central del día, no importa quién seas o qué hayas hecho, Dios puede perdonarte todos tus pecados. No algunos, puede perdonar todos tus pecados. Puede perdonar todos tus pecados. Así que, ¿cómo sé si Dios es más grande que mi pasado? Lo sé porque Dios murió en retribución de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Después de la resurrección, los apóstoles Pedro y Pablo fueron a Jerusalén justo unos días después de la resurrección y de la Ascensión y empezaron a
hablar sobre Jesús y cuando vieron al templo, vieron que había una persona que estaba en el templo, nunca había caminado, una persona que estaba en el templo y lo cuidaron y el Señor inmediatamente empezó a decir que de felicidad y se dieron cuenta de que el milagro había sucedido y la gente estaba sorprendida y empezaron a preguntarse cómo era posible. Así que cuando la multitud se reunió y dijo, pues, ¿por qué así lo pidieron? Y entonces empezó a predicar sobre Jesús. El Señor que se crucificó, Él es el Señor en Cristo y es a quien ha hecho esto posible, quien ha curado a esta persona. Así que los líderes religiosos no estuvieron muy contentos con eso. Así que empezaron a presionar a Pedro y a Pablo para intentar intimidarlos y al día siguiente los llamaron a una audiencia y les demandaban que explicaran por qué, con qué autoridad, a nombre de quién y otra vez estaban tratando de intimidarlos. Y esto es lo que escribe el apóstol Pedro dice en el versículo 10, capítulo 4 de Hechos, se ha conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, por cierto, y a quien Dios, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie, sano en su presencia. Si quieren saber quién fue, fue Jesús. Y después en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. En otras palabras, Pedro dice que solo hay una manera de que tus pecados sean perdonados, de que seas salvado, y solo es a través de Jesucristo. Él y solo Él puede proveer la salvación y el perdón de los pecados. ¿Y cómo es eso? Porque Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino y se hizo hombre y después se ofreció, vivió una vida perfecta y después se ofreció en sacrificio para el bien de ustedes y de mí. ¿Qué quiere decir sacrificio? Desde el principio, Dios fue muy claro que cuando hubiera pecado, necesitaba haber una muerte para contrarrestarlo. A Adán y Eva le dijo, el día que ustedes pecarán, ustedes morirán. Y cuando pecaron, murieron. Murieron en alma inmediatamente. Y ahí cuando seguía la historia, Dios estableció un sistema de sacrificio que cuando la gente pecaba, la gente tenía que sacrificar a un animal, lo tenían que matar y lo ponían en el altar a este animal que había sido sacrificado. Y esto realmente no perdonaba sus pecados, sino que posponía el asunto porque la siguiente vez tenían que sacrificar a otro animal. Y así pasó durante cientos y cientos de años, siglo tras siglo. Y día tras día, el sacerdote en el templo ofrecía sacrificios por la nación y por el pueblo. Y sacrificaban animales y animales y animales. Durante días y días santos, sacrificaban a otros animales que fluía la sangre por las calles de Jerusalén. Manera de recordar tan brusca del el pecado. Había que haber un mato durante los siglos tras siglos, eso es lo que hicieron. Era una demostración vívida del costo y de la fuerza del pecado. Así que cuando llega Jesús, Juan el Bautista, que era el que iba a anunciar a Jesús a todo el mundo, vio a Jesús al principio de su ministerio y lo señaló. Y dijo, este es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo señaló Juan el Bautismo, quita el pecado del mundo. Y como ustedes regresan y visitan el Viejo Testamento y están en el tabernáculo, ven el templo y lo que había en el templo, porque todo tenía un significado y un propósito en el templo. Hacia aquí había una mesa, había candelabros, había todo tipo de cosas, pero había una cosa en la que nunca se encontraba en los templos. Eso nunca había en el templo. ¿Y saben qué era? Una silla. Nunca había sillas en los templos. No había sillas. Nunca. ¿Por qué?
porque nunca había suficiente sacrificio. El sacerdote nunca terminaba su trabajo, nunca podía descansar y sentarse, porque siempre había pecados, ya entonces el trabajo del sacerdote nunca terminaba. Así que el sacerdote nunca se sentaba. Así que llegamos al libro del Hebreos, en los testamentos, y el escritor, el redactor de Hebreos dice, habla sobre el sistema de sacrificios y empieza a hablar de Jesús. Dice, Jesús es más grande que Moisés, nos ha dado todo, nos ha satisfecho todo. Y después dice en el capítulo 10, en el versículo 11, todo sacerdote, ¿qué? Se ha presentado día tras día parado para servir en el culto. Necesitamos ofrecer otro sacrificio y el nuevo pecado. Así que se quedaban parados en el templo, siempre parados. Perdón, tengo muy mal audio, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Había sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, miles de sacrificios. Porque esos sacrificios nunca fueron suficientes. Pero después, en el versículo 12 de Hebreos, del capítulo 10 de Hebreos, pero este hombre, hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó. Después de haberlo hecho una sola vez, se sentó. Porque su trabajo había terminado, se sentó siempre, por siempre, a la diestra de Dios. Él llegó y se ofreció a sí mismo como el sacrificio eterno perfecto de una sola vez, y cuando se ofreció se pudo sentar porque había terminado. Y en Juan 19 dice que Jesús dijo en la cruz, consumado es, la redención ha sido terminada. Ya se acabó el pecado. Así que el trabajo de expiación de Jesús había terminado. Y el versículo 14 de Hebreos, capítulo 10, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. No tienes que seguir que ofreciendo sacrificios animales, no todo tiempo, a todas estas penas, porque Jesús se ofreció por ti y al hacerlo te hizo perfecto ante el Padre. Él hizo que fueras completo, pleno ante el Padre. No tienes que tener todas estas maneras para llegar al Padre, porque Jesús se ofreció una sola vez en sacrificio, una sola vez, y se pudo sentar porque había terminado. Y en el versículo 15 dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos, hablando del Viejo Testamento, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Y él añade, de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. En otras palabras, lo que la ley no podría hacer, tratando de hacer lo que la ley estaba tratando de hacer y no lo lograba, era lo que logró hacer Jesús a través de la regeneración del alma. Y después tendrían una transformación interna en vez de una transformación externa que estaban tratando de lograr a través de la ley, sino algo interno que se hizo a través de Dios. Y en ese momento ya no me acordaré más de los pecados y las iniquidades. Y en el versículo 18 dice, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. En otras palabras, no necesitamos más ofrendas, no necesitamos más sacrificios, no necesitamos saltarnos la cola porque Jesús ya hizo todo. Así que llegamos a la pregunta, ¿cómo puede Dios perdonar tus pecados? ¿Cómo puede Dios perdonarte los pecados? La única manera de perdonarte los pecados es a través de la muerte y la expiación del perfecto sacrificio, y su nombre es Jesucristo. Es decir, cuando Jesús fue a la cruz, Dios puso todo el pecado del mundo en Jesús y Jesús lo asumió completo. Él tomó su pecado y el de ustedes y el mío y cargó con todo ello y murió para que ustedes y nosotros no tuviéramos que
morir. De todas maneras, va a morir físicamente, pero no vamos a tener que morir espiritualmente, porque él ya murió por nosotros y nosotros tendremos vida en Jesús. Así que la pregunta se vuelve: ¿alguna vez han volteado a ver a Jesús y le han pedido perdón? Porque no es automático, por supuesto. Mucha gente va a la iglesia y muchos dicen, voy a hacer todas estas cosas, voy a la iglesia, voy a hacer todo esto, voy a ser bueno. Esto a mí me da mucho gusto que sirvan en la iglesia, etcétera, pero aquí está la cosa. Simplemente porque están ustedes aquí no quiere decir que están adentro, simplemente porque están aquí parados en la que cocinan, de la misma manera que no, simple, por el simple hecho de estar en la cocina, no quiere decir que sean un refrigerador, simplemente porque ustedes vienen, eso no es suficiente. Ustedes personalmente han volteado a Jesús para pedirle perdón. ¿Cómo hacemos esto? El apóstol Pablo fue arrestado varias veces. Y una vez, poco después de la muerte de Jesús, no fue fácil para él. Y una vez estaba en una de las ciudades y estaba en la prisión con un hombre que se llamaba Silos. Y en él, la prisión donde estaban encadenados, en este calabozo, y estaban cantando himnos de alabanza a Jesús, que es algo extraño escuchar en un calabozo romano. Y en la primera iglesia, en esa parte del mundo, había analfabetismo generalizado y tenían estos pequeños credos, estas declaraciones, y tenían estos credos a la música y los cantaban. Así que Pablo y Silas estaban ahí en la prisión, estaban encadenados y estaban cantando estos pequeños credos, estos himnos de alabanza sobre Jesús y sobre el Evangelio y cómo Jesús había muerto y había sido enterrado y había resucitado por el perdón de nuestros pecados. Y estaban cantando estas cosas. Y cuando estaban cantando, vino un terremoto y las cadenas, perdón, estoy perdiendo el audio otra vez, haré mi mínimo esfuerzo. Y entonces sabe lo que ha pasado en su tiempo en el carcelero de Filipos. Si dejabas que un prisionero escapaba, entonces él sabía. Entonces él tomó una espada, perdón, perdí el audio. Perdón, perdí el audio. Así que el carcelero, pues, ¿qué necesito hacer para salvarme? Y no estaba hablando, se dio cuenta de que todos los prisioneros estaba pensando el evangelio que se estaba cantando en la prisión. ¿Qué debo hacer para salvarme? Y eso es lo que estaba pensando. Y esta es la respuesta de Pablo. Y esto es lo que responde Pablo en Hechos 16, en el versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y en el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él, le hablaron el Evangelio, predicaron el Evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Así que cuando va a su casa, habla con su esposa, sus hijos, sus sirvientes, etcétera, los reúne a todos y les dice: tienen que escuchar lo que yo he estado escuchando. Así que todos vienen y reciben el Evangelio en medio de la noche, les es predicado. Y en el versículo 33 dice: en aquella hora, el prisionero, en la hora de la noche, el prisionero, el carcelero los tomó consigo y los lavó las heridas de los azotes. Ellos creyeron en la palabra de Jesús y lo recibieron en bautizo. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos, inmediatamente. Así que mi pregunta para ustedes es: ¿por qué lo están postergando? ¿Por qué están diciéndole no a Jesús? ¿Por qué están en las afueras, sin acercarse realmente? ¿Realmente creen que pueden vivir suficientemente bien para que Dios esté contento con ustedes? Eso nunca será suficientemente bueno. Tienen un Dios absolutamente santo y que vive sin pecado, y ustedes viven en pecado, y el pecado conlleva muerte. Puede requerir su alma o la vida de Jesús, y lo que yo creo que recibo,
Lo que Jesús hizo para mí es un crédito a mi favor. Así que, ¿por qué siguen postergando el abrazar a Jesús? ¿Por qué esperar? Entonces, hay quienes de nosotros en esta sala, y ustedes han sido cristianos durante siempre, desde hace muchísimo tiempo, y sin embargo, tuvieron alguna época como la del marzo de aquel año, pero el botón, la tecla de borrar está rota y se preguntan, ¿y qué hacen? Se alejan de Dios y piensan, si alguien, si acaso, yo sé que Dios puede perdonar a los demás, pero a mí, y entonces nos quedamos atrapados en esta situación. Queremos a Dios, pero no lo seguimos porque pensamos que Él no nos va a responder. Porque lo que hicieron estuvo mal, como el señor del dominio del Papa en aquella semana de marzo. Y es por eso que me encanta lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creí que esto es muy bueno, ¿no? Así que si ustedes pertenecen a Jesús, no hay condenación. Pero yo durante una década entera yo pequé, pero no hay condenación si ustedes están en Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ustedes tienen una dirección directa a Dios y ustedes están regresando. A lo mejor Dios me da me mata con un rayo, pero entonces voy a entrar a la iglesia desde la esquina y estoy en las afueras. Pero si ustedes pertenecen a Dios, no hay, a Jesús no hay condenación. Así que Pablo, durante todo este capítulo, desarrolla esta idea en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 39, dice, después de haber explicado todo, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Eso es impresionante. Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si Dios dice que no estás condenado, pues es que no estás condenado. Él es el que establece los parámetros en esto. En el versículo 32, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Si él hizo tanto para darnos a su hijo, ¿por qué va a cambiar de opinión y condenarnos a nosotros si ya condenó a su hijo en la cruz? En el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. En otras palabras, cuando Dios dice, no eres culpable o no condenado, ¿quién va a decir, no, quién te estás equivocado? No, po, revisa, ¿no te acuerdas la tercera semana de julio, de marzo de 1987? ¿No te acuerdas de eso? Yo ya hice el veredicto y el veredicto es no culpable. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió. Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Imaginen eso, Cristo. Perdón, perdí el audio. Perdón, no tengo audio. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero no escucho. Él los ama. Así que en el versículo 35 Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si su vida está de cabeza y todo se va por el caño, eso es lo que está diciendo. ¿Quién nos separará del amor? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligros o espada?
Si todas esas cosas suceden, pues es que les ha ido bastante mal. Y Pablo dice, simplemente porque su vida esté de cabeza no significa que Dios no te ame. Pero si Dios me ama, ¿por qué permite que esto suceda? Recuerden que Pablo está en prisión, ha sido golpeado. No siempre las cosas son estupendas para la gente, pero eso no quiere decir que no nos ame. Si Dios nos ama, ¿por qué no paró eso? Yo oré para pararlo. Y eso es el pecado que te habla la oreja, porque Dios sí te ama. Y entonces Pablo dice, si tu vida está de cabeza, no quiere decir que no te ama. Para el contrario. No significa, pero y en el versículo 37 Pablo dice, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 38, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, en otras palabras, yo estoy convencido de que, San Pablo, no importa qué tan buena sea tu vida o qué tan mala sea tu vida, dice Pablo, sea vida o sea muerta, eso no te separará. Si estás tan mal y acabas por morir, no quieres decir que estés separado por Dios. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los demonios, dicen algunas otras traducciones, te puede separar. Hay una batalla espiritual, hay que entender esto, pero hay una batalla espiritual todo el tiempo, incluso las fuerzas del demonio no te pueden separar del amor de Dios. No lo pueden hacer. Y entonces después dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo que estás, por lo que estás atravesando ahorita, ni lo que vas a experimentar dentro de 10 años, que no sabes qué va a pasar. Nada de eso, de las cosas en tu pasado, tu presente o tu futuro, te van a alejar del amor de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz y por ustedes murió, por ustedes, murió por tus pecados pasados, tus pecados presentes y los pecados que cometerás en el futuro. Ay, yo ni siquiera sabía de esos, pero él murió por todos esos, los presentes, los pasados y los futuros. Ni las cosas en el presente, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Así que toda la creación, nada te podría separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay condenación, no hay condena. Si ustedes pertenecen a Cristo, eso es lo que ustedes tienen. Yo no sé qué piensen ustedes, pero suena bastante bien, ¿no? Ahora escuchen. Hubo una ocasión en la vida de Jesús donde estaba predicando en una casa y estaba muy llena y se pasó la palabra de que Dios era un sanador, así que estas personas tuvieron un cuerpo que no podía caminar. Nunca había podido caminar en toda su vida y dijeron, si traemos a esta persona con Jesús, a lo mejor él lo pueda sanar. Así que llegaron ahí, el lugar estaba atiborrado, llegaron por las puertas de atrás, por hacia el techo, que lo es algo, porque así estaban construidas las casas, se fueron al techo y empezaron a oír lo que decía Jesús abajo. Sí, ahí está. Y entonces empezaron a hacer un hoyo en el techo. Y empieza a caerle a Jesús que estaba predicando un poco de polvo y ve hacia arriba y de repente está este hoyo en el techo. Y estas personas están viendo hacia abajo. Y bajaron a la persona que no podía caminar. Había una cuerda, en fin, empezaron a bajarlo. Y entonces todo el mundo se hace un poco hacia atrás. Ya en el piso, esta persona que no podía caminar frente a Jesús. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué lo trajeron? ¿Qué es lo que querían de Jesús? Querían que lo sanaran, que lo hiciera caminar. Y Jesús no lo hizo. En cambio, lo que hizo Jesús, vio al hombre y le dice, Señor, te digo que todos tus pecados han sido perdonados. Y dicen, yo no vine a eso, dice el tipo. Vine para caminar, para eso vine. No, no, espera, espera. ¿Puedes, por favor, puedo ir al templo y ofrecer sacrificios para cubrir mis pecados? Pero lo que yo quiero es caminar. Quiero mi vida de vuelta, que era lo más importante.
sanar el alma por el perdón de los pecados o poder caminar, escuchen. Y todo el mundo estaba diciendo, ay, no se puede, solo Dios puede perdonar pecados, están para probar que tengo la autoridad para probar los pecados y está viendo a sus detractores cuando dice esto, no está viendo al hombre, no está viendo a sus detractores. Y le digo a este señor que camine. Así que el señor en ese momento recoge su tapete y empieza a caminar. Así que bueno, yo aquí tengo el crédito, tengo la autoridad, yo lo puedo hacer. También puedo perdonar los pecados. El señor que usted, la persona que ustedes creen que lo puede hacer, bueno, ese soy yo y sí lo puedo hacer. Así que en el futuro, sus pecados, además de estos, además de poder caminar, los pecados le son. Perdón, perdí el audio nuevamente. Está caminando. Pero como todos lo hacemos, se pierde un poco. Todos estamos envueltos en lo que estamos pensando y de repente estamos en un lugar oscuro. Pero este hombre tenía la ventaja de haber escuchado las palabras de Jesús de sus propios labios. Tus pecados han sido perdonados. Y algunos de ustedes necesitan escuchar esas palabras. Algunos de ustedes también necesitan escucharlas. Sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué no lo dicen en voz alta conmigo? Tus pecados han sido perdonados. Díganlo conmigo. Es muy distinto decir tus pecados han sido perdonados y decir mis pecados han sido perdonados. Así que digamos, mis pecados han sido perdonados. Es más fácil decírselo en segunda persona y que decírnoslo a nosotros mismos, ya que se pregunta, si Dios puede perdonar tu pagado, perdonar tu pasado, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Hay que soltarnos del pasado, liberarnos del pasado. Dios se los ha ordenado, como dice Isaías en el capítulo 43, versículo 18, no se acuerden de las cosas pasadas ni consideren las cosas antiguas. Si nos estamos dando vueltas sobre lo que ha sucedido y pensamos que no hay manera de solucionarlo, me encanta el Salmo. Salmo 145, que dice, ¿qué tan lejos es el este del oeste? Porque si vamos al norte, de alguna manera llegaremos algún momento a ir hacia el sur, ¿verdad? Pero si vas al este, nunca vas al oeste. En otras palabras, ese es el infinito. Así libró nuestras ofensas. El Salmo 145 dice: limpié tus transgresiones por mi bien y ya no recuerdo tus pecados. Y hay otra traducción que dice en Isaías, no importa qué tan profundo sea la mancha de tus pecados, yo puedo limpiarla. Te puedo hacer tan limpio como la nieve recién caída. Incluso si están tan manchados de rojo, puedo hacerte tan blanco como la tela. No hay que estar condenado, como la lana. No importa qué hayan hecho o con quién lo han hecho, necesitan regresar, dice Dios. No condenas, no hay ninguna condena. Así que la idea central nuevamente, no importa quién seas o qué hayas hecho, Dios puede perdonarte todos, no algunos, sino todos tus pecados. Así que lo que hay que hacer, puedes estar en las afueras y no tomar la decisión de acercarte a Jesús, pero lo que necesitas es entregarte a la vida de Jesús hoy. Hoy necesitan decirle,
No voy a estar dándole vueltas a esto, no voy a jugar el juego, simplemente me estoy comprometiendo contigo, creo quién es Jesús, a qué vino a hacer y voy a recibir a Jesús. Y lo voy a hacer eso en el bautismo. De hecho, tenemos un bautizo después del servicio. Alguien en el primer servicio dijo, hoy es mi día, así que lo vamos a hacer hoy mismo. Tenemos agua. La segunda cosa que deben de hacer para quienes son cristianos, pero que han estado alejándose por la culpa que tienen, deben confesar sus pecados y regresar a su Padre Celestial. Dejen de correr, dejen de esconderse, dejen de resistirse. Regresen con Él porque Él los ama. Él envió a Jesús porque los ama para salvarlos y Él sacrifió. Él y Jesús ofreció un solo sacrificio, una sola vez para por ustedes, y eso es lo que estamos viendo. Y hoy vamos a darles un espacio para eso. Vamos a darles la posibilidad de participar en la comunión y poder estar entablar una relación con Jesús en esos momentos con Dios. Así que vamos a orar. Padre, tú eres bueno, tu gracia no tiene límite, realmente no tiene límite. El hecho de que has dado, que no tenemos que hacer tanto para hacer el esfuerzo de limpiarnos de esa manera, sino que simplemente que hay que creer para recibir. Entonces, Padre, para nosotros, aquellos de nosotros que están escuchando, que estamos escuchando este mensaje y que están pensando que lo pueden hacer solos y que no necesitan realmente entregarse, que pueden jugar el juego, ser buenas personas, pagar sus impuestos, ser buenos a la sociedad, pero que nunca alcanzarán, perdón, estoy prendiendo el audio otra vez, haré mi mejor esfuerzo. Así que para hoy, en estos momentos, por favor, vamos a entregar tu corazón, vamos a entregarte el corazón. Porque quiero recibir lo que Dios, lo que Jesús ha hecho por mí y aquellos de nosotros que hemos estado caminando contigo durante un periodo a la vez. Perdón, estoy perdiendo el audio otra vez. No escucho para interpretar. Confesamos nuestro pecado. Perdón, no escucho. Nos alejamos. Lamento mucho no poder interpretar. El intérprete se disculpa, no tiene suficiente audio para interpretar. Lamento, el audio está totalmente saturado y no escucho las palabras del pastor, no puedo interpretar. El intérprete se disculpa, el audio no funciona. Han participado en esto. Es algo muy sencillo. Así que antes de que tomemos esto junto, quisiera darles un momento para que se relacionen con Dios, para confesar sus pecados ante Él, para correr nuevamente en su dirección,
para decirle, sí, hoy es mi día, Señor. No voy a salir de aquí sin entregarte mi vida y a tu servicio. Así que si en este momento, en sus propias palabras, con sus desde su propio corazón, hablen con Dios, confiesen en tiempo sus pecados. Padre, en estos momentos estamos agradecidos que hayas escuchado el llamado de nuestros corazones, la culpa que hemos cargado, que no necesitamos cargar, porque podemos depositarla en Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia. Los voy a invitar ahora que tomen, que quiten la tapa, que quiten la parte de arriba. Y es pequeña, pero es muy significativa. Porque representa el cuerpo de Jesús ofrecido para ustedes. Tómenla. Y después, otra vez, toman esa. Tiene que quitar la capa de arriba de la taza que representa la sangre que Dios ha dado por ustedes y tómenla. Padre, tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre. Y por Jesús podemos realmente decir que todo está bien con nuestra alma.